A muchas personas que son amantes de los viajes, se nos ha ocurrido la maravillosa idea de irnos de mochilero por algún país o tal vez por algún continente. Pero siempre cabe recalcar el miedo y la incertidumbre que tendremos al empezar. Por eso, el día de hoy les traigo el video que muchas personas me han pedido, que es consejos y recomendaciones de mochilero para empezar a viajar por un país o por un continente. Muchachos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hacer este videito que me lo han pedido muchas personas por Instagram. Y bueno, pues se trata en consejos de mi experiencia de viajero siendo mochilero. La mayoría del video va a ser con mi cara hablándoles, pues ya que son consejos y recomendaciones. Entonces pues no vayan a decir: David, pero tú no me mostraste nada, no estuviste en paisajes ni nada de eso. No, va a ser mi cara hablándoles, así que sin más que decir, empecemos. Y bueno, para los que no me conocen, mi nombre es David e hice el viaje de mochilero desde Colombia hasta Argentina en el año 2023. Mi meta era llegar a Ushuaia, gracias a Dios lo logré. Y bueno, fueron 9200 kilómetros de pura experiencia, así que aquí les traigo este videazo. Consejo número 1, equípate bien. Bueno, sal con carpa, con una cocinita. Yo compré la cocina por ahí como en Argentina, pero la idea es que de una salgas con la cocina y con el gas portable, cocinita portable, gas portable. Y qué mejor que equiparse con una buena mochila. Yo tengo, pues, considero yo que una buena mochila, porque me resistió todo el viaje y es muy cómoda. Entonces intenta invertir sí o sí en la mochila, ya que pues la vas a llevar en la espalda y sería muy tedioso llevar una mochila de mala calidad. Es mejor invertir una mochila de buena calidad, ¿vale? Bueno, lleva tu camping, que también es muy necesario porque no sabes si a veces te toca quedarte en el campo o en alguna parte afuera de la ciudad. Lleva también, pues obviamente, con la cocinita portable, la ollita y la cuchara. Y bueno, eso te va a servir muchísimo. Llévate ropa bien pensada, pues ya que uno a veces en el viaje lleva un poco, ¿no? Y a la final, pues usted termina utilizando ropa, dos o tres prendas y ya, y el resto queda volando. Muchas personas me dijeron que cuánto era el presupuesto inicial. Diría yo que, bueno, ya depende de qué tanto usted se siente seguro. Yo me sentí seguro con $75. Dije, yo con 300 mil pesos colombianos paso la frontera de Ecuador. Y allá en Ecuador, bueno, desde que comencé a vender pulseras. Entonces la idea no es irse con un poconón de plata, sino que usted haga la plata en el viaje. Por ejemplo, pues vender pulseras, vender arte, vender dibujos, vender lo que usted pues considere que le va a generar buenos ingresos, o al menos los ingresos para usted poder comer o para poder tener dinero de emergencia. Si usted ya se siente como que dice, no, parce, $75 es muy poco, llévese unos $200. Creo que es lo indicado para iniciar, $200. Este dinero distribúyalo en todas las partes de sus bolsas, de sus dos mochilas, ¿vale? Es que cuando vayas a pasar fronteras hacia otros países, simplemente pues cambia el peso o cambia la moneda. Pues yo no lo hice cuando pasé de Argentina a Chile, pero era porque iba muy de afán y bueno, no tuve tiempo. Digamos de que este dinero para iniciar estos $200, utilizarlo solamente de emergencia. Por ejemplo, que estés en un lugar peligroso y te toque ir en bus. Otro ejemplo, que no hayas recaudado lo suficiente con la venta de pulseras o con la venta del arte o malabares y simplemente te toque comer sí o sí, porque es muy importante. Aquí viene una de las recomendaciones más importantes y que a mí me ayudó en el viaje muchísimo, y es descargar las aplicaciones como Couchsurfing o Worldpackers, porque pues son aplicaciones que a uno le funcionan. Yo Worldpackers no la descargué, pero sí lo tuve pensado antes de iniciar para ir un poco más seguro. Esta aplicación consiste en voluntariados y bueno, usted va a tener la seguridad, ¿no? Que es lo más importante. Como que acá pues califican a estos anfitriones, usted va a poder estar seguro según la aplicación. Y bueno, es muy recomendada. Y la aplicación que sí utilicé durante todo el viaje es Couchsurfing, que wow, es una aplicación que yo le doy un 10 de 10. Totalmente recomendada, porque pues uno intercambia cultura o intercambia historias, gastronomía o cualquier cosa de tu país o de tu persona con el anfitrión o con esa persona pues que te va a dar hospedaje por uno o dos días. También pues ella te va a poder dar comida. Tú simplemente tienes que como compartir historias, como compartir con ella, por supuesto también ayudarle si es necesario. Pero esto es lo más bonito de esta aplicación, Couchsurfing, recomendada total. Es como un intercambio de culturas, es muy bonito, es muy bonito. Esta es la recomendación como que yo diría más importante, porque uno sin comida se muere. Simplemente pues hay ocasiones que uno no va a tener dinero, porque pues va a estar en zonas como que hay mucha competencia en este sentido de tal vez malabares o vender pulseras. Si es necesario, pídela o intercámbiala por pulseras. Digamos de que yo también lo hacía, yo intercambiaba por pulseras, o pide comida, ya que pues hay muchos restaurantes que desperdician esta. Uno ver que se desperdicia, es mejor pedirla. Aquí mismo entra lo de pedir pan. En Argentina pedimos mucho pan con Vagomeza. Yo pedí pan en
todo lado. Y también frutas, ¿vale? Frutas, es muy necesario que lleves fruta siempre, y siempre te van a dar fruta y pan, te van a dar sí o sí. Creería yo que comida también. A mí solamente como en dos ocasiones me dijeron que no, pero bueno, el resto me dijeron que sí. Entonces este es un consejo muy fundamental, siempre con respeto. Si me puedes dar un poquito de comida, no te cuesta nada, y a mí me ayudaría muchísimo. Y sí o sí te van a dar, ¿vale? Este consejo es muy importante, y es pedir asilo en las iglesias o también a pedir asilo en las estaciones de policía. Obviamente creería yo que la policía pues no te va a querer ayudar, pero las iglesias sí. Entonces pide asilo en las iglesias, ya sean de cualquier religión, bueno, cristiana, católica o la iglesia que tú veas en la ruta o en la ciudad, ¿vale? Estas personas pues siempre te van a querer ayudar porque Dios siempre va a estar de tu lado. Si no eres creyente, pues te jodiste, pero pide igualmente asilo en las iglesias, ellos te van a ayudar, ¿vale? No te quedes en las ciudades grandes de noche, pues pasa y sucede que muchas de estas ciudades son muy peligrosas, o por no decir todas. Entonces pues lo mejor es que no te quedes de noche, trata siempre de irte a quedarte a las afueras de la ciudad, en un lugar donde veas seguro. No tienes donde quedarte, o no tienes couchsurfing, o no te dieron asilo en las iglesias, simplemente vea afuera de las ciudades y allá te quedas, ¿vale? Para salir de las ciudades no cometas el mismo error que yo cometí, que fue caminar de extremo a extremo, no, porque si no uno se desgasta muchísimo y no. La idea es que pues te hables con la gente local y pidas estas tarjetas que dan en las ciudades de transporte público, recargues y te vas en transporte público. Miras la ruta, te vas en transporte público por la ciudad para poder salir de ella, ¿vale? Recuerda siempre preguntar si el lugar es seguro a los tenderos o a las personas que estén vendiendo algo, pues estas personas son locales y te van a poder ayudar de la mejor manera y diciéndote la verdad. Haz autostop o dedo, como le decimos, para los carros, o bueno, esto, intenta de pararlos en los reductores de velocidad a las afueras de la ciudad. Si no te funciona ahí, ve a las estaciones de servicio y habla con las personas que estén recargando nafta o gasolina. Esas personas pues tú les hablas y es mucho más fácil que puedas conseguir un ride. Si no encuentras reductores de velocidad en las afueras de la ciudad, simplemente hazte en una recta donde haya espacio para que los carros paren. No te vayas a hacer por nada del mundo en una curva porque no van a parar, es imposible. Entonces mejor hazte en una recta donde haya posibilidades de que los carros paren, por ejemplo, un espacio al lado de esta carretera. Diría yo que el consejo anterior fue pues como el que todos buscamos, ¿no? Como que dónde hago ride y todo esto es en los reductores de velocidad a las afueras de la ciudad o también en las estaciones de servicio. Ese es fundamental. Y ahí mismo en las estaciones de servicio, báñate. Uno piensa que al irse se tiene que bañar en los ríos o por ahí en alguna quebrada y no, güey. O sea, uno se tiene que bañar en las estaciones de servicio. Yo nunca me bañé en un río, solamente en el río Limay, que fue en Argentina, pero fue porque fuimos a pasear con Adrián y con Mai. Entonces pues como te digo, báñate en las estaciones de servicio, sí o sí te van a dejar porque pues eso es como público o algo así. Intercambia ropa con viajeros o con anfitriones, pues ya que de pronto tú vienes de un lugar caluroso, de un lugar donde está haciendo verano y vas para un lugar de invierno, como por ejemplo me pasó a mí, que venía de la parte del norte de Argentina e iba hacia Ushuaia, y me tocó decirles a algunas personas que si me intercambiaban ropa de invierno por ropa de verano, y pues algunas accedieron. Y otra pues es que busques esta misma ropa en Marketplace de Facebook. Entonces pues ahí también vas a poder encontrar, ¿vale? Descarga el mapa de Google Maps en el lugar donde estás, unos 2000 kilómetros, o bueno, el mapa más grande. Y siempre asegúrate de antes de irte del lugar, descargar el mapa al siguiente destino donde vas a llegar. Esto me funcionó muchísimo y créeme que nunca te vas a perder así. Agradece y siempre estés dispuesto a ayudar, pues ya que las personas siempre van a estar de buena energía contigo. Aléjate de inmediato de las personas que tengan malas vibras. Me pasó en dos ocasiones, una en Perú y la otra en Perú. Pasa y sucede que pues un parcero me contactó por Facebook y nada, parce, pues el man tenía como malas intenciones, me quería tocar y no, pues ni modo, me tuve que alejar de inmediato y nada, me fui otra vez a la ruta. En Perú viaja en lo que es los trailers o lo que le decimos las mulas acá en Colombia. En Colombia no te lo recomiendo mucho porque pues hay bastante delincuencia o te pueden pues robar o matar, no sé. Pero en Perú sí hazlo, más que todo en el desierto, a mí me funcionó muchísimo y es bastante recomendado. Acá en Colombia no te lo recomiendo por estos mismos hinchas bravos, de las hinchadas bravas, que a veces pues solamente porque están drogados o yo no sé qué les pasa, ya te quieren dar machete, entonces no, güey, no viajes acá en mula. Bueno, literalmente en todo el viaje te puedes morir. Comunícate con tu familia constantemente, no hay nada mejor que pues un padre o una madre o un hermano saber que tú estás bien. Entonces hazlo, no seas un ingrato o no seas una ingrata y comunícate con tu familia, ¿vale? Sal rápido de las
depresiones o bajones de ánimo. ¿Y cómo se hace esto? Ejecutando la acción. Por ejemplo, yo en Perú, en lo que era Urubamba, había caído en una depresión, pues tal vez de estar lejos o tal vez de no conseguir dinero. Entonces lo que hice fue salir a la ruta y boom, de inmediato mi ánimo se elevó, me puse más feliz porque a mí es la ruta, o sea, es muy bonita la ruta. Entonces pues nada, eso, sal rápido de las depresiones ejecutando la acción. En Argentina existe una página de Facebook donde pues vas a poder hablar con camioneros que tal vez tienen destinos de 2000 o 3000 kilómetros, como de Buenos Aires a Bahía Blanca o algo así. Y pues tú simplemente a veces pues tienes que compartir la comida o tal vez ayudar con un poco de gasolina. Les hablas porque pues la idea es que ellos no se duerman y pues no se vayan a la chingada. Todo bien. B, por vías secundarias. Digamos de que a mí me funcionó acá en Colombia y me funcionó en Ecuador, también en Perú. Me funcionó bastante las vías secundarias. Diría yo que como pues son más solitarias, mucha gente pues tal vez confía, ¿sí? Como que confía más, la gente es como más solidaria. Pero una parte en Ecuador era como una parte peligrosa, entonces pues como te digo, en estas circunstancias es donde tienes que utilizar el dinero de emergencia e irte de ese lugar. Y como consejo extra, que esto yo creo que no se lo sabe ningún mochilero o tal vez no te lo quieren decir, parceros, una vez en Ecuador me sucedió que yo me entré a un bus y pues estos buses, lo que es Ecuador, lo que es Perú o lo que es Colombia, pues siempre te van a parar, ¿no? En Argentina no, porque pues allá viajan ya con todos los pasajeros y allá los buses no paran a recoger gente. Pues pasa y sucede que en Ecuador, pues yo iba hacia la parte del sur de Ecuador, pero yo como tenía el mapa descargado, le dije que me llevara a un pueblo a unos 50 kilómetros. Tan solo me cobró $2 y el bus iba hasta Guayaquil. Este bus, pues en total el pasaje valía como $8 hasta Guayaquil.